Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al webinar GeoCadmin, uso inteligente de los datos geológicos mineros online. En esta sesión número 38 tenemos la ponencia titulada Descarga de mapas geológicos y boletines en GeoCadmin. Esta ponencia está a cargo del ingeniero Elvis Sánchez Chimpay, investigador del INGEMET de la Dirección de Geología Regional. Además, también tenemos como ponente al magíster Juan Salcedo Carvajal de la Oficina de Sistemas de Información. Le cedo entonces la palabra al ingeniero Sánchez para que pueda iniciar con su ponencia. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por estas plataformas. Mi nombre es Elvis Sánchez y trabajo en la Dirección de Geología Regional en el INGEMET. El webinar de hoy es descarga de mapas geológicos y boletines a través de GeoCadmin. Bueno, empecemos. El contenido va a ser el siguiente. Primero vamos a tratar una parte de antecedentes, de ahí veremos el tipo de información disponible y por último la exploración y la descarga online a través de esta plataforma. Muy bien, empecemos con los antecedentes. Debo recalcar que el INGEMET cuenta con tres direcciones de línea. La Dirección de Geología Regional, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico y la Dirección de Rocas y Minerales Industriales. Pero la encargada de realizar la Carta Geológica Nacional y los mapas geológicos es la Dirección de Geología Regional o conocida como DGR. Estás encargado del cartografiado geológico del territorio nacional y de toda la geología desde 1960 y continúa hasta la actualidad. Las escalas de trabajo y presentación son 1 al 100.000 y 1 al 50.000. Y en esta oportunidad hay tres boletines específicos que tratan sobre la geología y acompañan a la información que se rinde en los mapas, como son los boletines de la serie D, la serie A y la serie L. Como ustedes podrán observar, en formatos los mapas son distintos, han cambiado desde el tiempo, así como los boletines. Y a continuación voy a explicar por qué sucede esto. Muy bien, entre 1960 y 1999 se termina la carta 1 al 100.000. Para que se me vea ahí, un milímetro equivale a 100 metros. Es el área que cubre. Y como también pueden observar, son boletines de la serie A, pero abarcan una gran cantidad de hojas o cuadrángulos, como ustedes pueden ver, 12G, 12H, 13G, 13H. No es un boletín individualizado, sino que abarca una amplia región. A partir de 2000 hasta el 2019, se realiza la revisión de los mapas de CINI y también se inicia el cartografiado a escala 1 en 50.000 y como lo podrán apreciar, aquí sí solo se trabaja un cuadrángulo por boletín. Son boletines también de la serie A, pero ya son individualizados y ya no es un único mapa a escala 1 en 50.000, sino son cuatro mapas a escala 1 en 50.000. Los cuatro mapas al final conforman un mapa a escala 1 en 100.000. Y como pueden ver también, hay cambios de formato. Ya existe una sección geológica, aparte se agrega información adicional. Anteriormente solo se contaba con la leyenda y con los autores, pero aquí ya se puede ver dominios, información adicional que puede ser relevante para los diversos usos que tiene esta carta. Del 2020 a la actualidad ya van a ver otro formato de presentación. La parte de los boletines, que ya se le agregó un código QR, pero ya no son boletines serie A, sino son boletines serie L. Estos boletines, a diferencia de la serie A, se basan más en los cambios aportes que se han realizado específicamente en el cuadrángulo. El boletín serie A abarca una variedad de temas más amplio, pero también que demora más tiempo en realizarlo. En cambio, los boletines serie L, este puede salir casi a la par con los mapas geológicos y después migrar a una serie A compilando la información. Aquí también hay un cambio importante en los mapas. Como pueden observar, la leyenda es muy distinta al mapa anterior. Acá es una leyenda dividida por bloques. En cambio aquí ya la leyenda viene a ser una especie de columna. Le hemos denominado una leyenda dinámica, donde se puede ver ya mucho más aspectos geológicos de lo que muestra las leyendas anteriores. Además de la información característica, como es aquí, la,
las secciones geológicas, también se le agrega la zona, ubicación de muestras, la columna estratigráfica más relevante, así como imágenes más resaltantes dentro del cuadrángulo. Estos también se encuentran ubicados dentro del mapa. Información adicional como correlaciones que puede ser útil cuando se realiza exploraciones. Muy bien, toda esta información anteriormente solo se tenía de modo físico. Uno tenía que ir hasta las oficinas de Ingemet y comprar, y se daban el libro y los boletines que acompañaban esta información. Actualmente esta información está disponible tipo online. ¿Y dónde está? Bueno, en una plataforma que desde 2010 se cuenta y que se ha desarrollado y que nos ha permitido centralizar y actualizar la información geológica que generamos durante los años, y también permite interacción con el usuario porque es de fácil acceso y descarga. Este es un gran avance a lo que se venía, es gratuito, a diferencia de comprar el boletín, y no hay límite de descarga. Muy bien. Más adelante voy a explicar muy bien cómo es acá para el Zoom, pero por el momento, ustedes acá ven la interfaz del Zoom, hay un listado de capas, y las capas específicas que tratan de la geología, de los mapas geológicos, son seis. Uno, boletines, informe técnico, fallas y pliegues geológicos, mapa geológico 1000K, que es el millón, mapa geológico 100K, mapa geológico 50K y mapas geológicos. Aquí va a encontrar toda la información de mapas y boletines geológicos. Adicionalmente, el GeoCamin tiene una serie de capas dependiendo de las direcciones de línea de información que cada una brinda, y capas externas de algunas bases de datos. Muy bien. Vamos a empezar con la exploración y descarga. Una pregunta habitual sería, ¿cómo ingresar al GeoCamin? Actualmente ha habido unas pequeñas modificaciones debido a que todas las páginas del Estado, de las organizaciones que pertenecen al gobierno deben estar centralizadas en una página web, www.gob.p. Y si uno pone en el buscador favorito, pone la palabra Ingemet, como primera alternativa le saldrá este link. Este link no es tan amigable como la página principal que tenemos, pero si uno va a consultas de mapas geológicos y catastro minero y hace clic aquí, se le abrirá otra pestaña y acá podrá poner consultar al GeoCamin. Esto le va a permitir abrir al GeoCamin directamente. Aquí solamente tiene que aceptar los términos y condiciones y aplicar ingresar para poder explorar y descargar la información que genera. Esta es la versión que más recomiendo. Es en el buscador de su preferencia poner GeoCamin. Simplemente cuando usted ponga GeoCamin, le saldrá el link, hará clic, ingresará directamente para no estar buscando, que a veces es un poco más tedioso. Bueno, que de igual manera, simplemente acepta los términos y condiciones y agrega ingresar para poder visualizar todo el tema. Bueno, y si igual está por la página Ingemet, coloca en Ingemet, simplemente una segunda opción que le va a aparecer, no en el enlace de las páginas de gobierno, va a ser una segunda opción que se encuentra un poco más abajo, va a ser Ingemet Inicio, y si se percata más abajo ya hay un enlace directo también, pero si ingresa a la página web, encontrará toda esta interfaz y solo tendrá que buscar el icono GeoCamin. Cuando usted apriete, haga clic aquí, le saldrá la página de inicio correspondiente. Simplemente tiene que aceptar los términos y condiciones y darle a ingresar. Y eso será todo para poder iniciar. Muy bien, ¿cómo es la exploración y descarga de datos dentro de los GeoCamin? Esto también está dividido en capas. Cuando usted ingrese, no le va a aparecer estas opciones, le aparecerá la opción de zonas críticas en alerta y catastro minero por defecto. Es antes interfaz. Y eso es lo primero que tendrá marcado. Para desplegar el listado de capas, acá hay unos tres iconos en la parte superior derecha. Y estos planos sobrepuestos, hace clic aquí y acá podrá desplegar todo el listado de capas de la del GeoCamin.
Aquí tendrá que iniciar la búsqueda con boletines e informe técnico. Y como verá usted, hay mucha información. No solo están los boletines de la serie A, la serie L y la serie D, que corresponden específicamente a estudios geológicos o de la carta geológica, sino también a la serie D, la serie C, la serie I, la serie N, informes técnicos y la serie E, que son boletines que publican las otras direcciones de línea dependiendo de los tópicos de estudio que ellos tienen. La Dirección de Geología Regional solo se encarga de la geología a escala regional, a escala en 100.000, pero las otras direcciones de línea tienen trabajos más específicos como minería, prospección, exploración, geología, geotermia, y todo eso lo podrá ver plagado en esta serie de boletines. Una vez que usted haga clic aquí, se verá un enmayado o la división de todo el territorio peruano y dónde está ubicada la información o los boletines que usted quiera revisar. Muy bien, empezamos con los boletines de la serie A. Los boletines de la serie A, como les mencioné anteriormente, abarcan los cuadrángulos 1 al 100.000 principalmente. Los cuadrángulos 1 al 100.000 del 1960 a 1999 ya han abarcado todo el territorio peruano. Pero también, como verán, no son exclusivos de un solo cuadrángulo, sino que abarcan varios cuadrángulos o hojas, como pueden ver aquí. 12G, 12H, 13G, 13H. Este boletín corresponde, este es el boletín número 56 y corresponde a toda esta zona, que abarca alrededor de 6 cuadrángulos. Y aquí se encuentra toda la información de la estratigrafía, de la geología estructural, geología económica, patrimonio, esquemas geológicos que se encontraron durante los trabajos de campo. La serie D es un poco distinta. Se basa en más estudios regionales. Pueden abarcar cuadrángulos, parcial o totalmente. Por ejemplo, aquí se trata de la cuenca de Santiago. El Perú está dividido también en cuencas sedimentarias, y bueno, el área de estudio ha sido toda la cuenca que puede abarcar. No necesariamente está dividida en cuadrángulos, sino que abarca algunos de ellos total o parcialmente. Y los boletines CDI son los últimos que se han estado realizando a partir del 2019, pero estos son para escala 1 al 50.000. Todas las zonas verdes y rojas son los que se han realizado y que están en proceso de publicación o revisión. No se ha abarcado todo el Perú por el momento, pero se tiene planes en el futuro de terminar todo lo que haga falta. Muy bien, ¿cómo se descargan los boletines? Para descargar los boletines, si ustedes se fijan aquí, cada capa tiene una flecha hacia abajo en el lado derecho, en el extremo derecho. Si ustedes acceden aquí pueden ver la zona de descarga. No se puede descargar individualmente los mapas, se tiene que hacer de modo general porque no es una descarga directa. Cuando usted haga aquí en descarga, para el lado de los boletines, lo enviará al repositorio institucional. Aquí usted podrá ver los boletines geológicos, documentos históricos, estudios, informes, y solo tiene que poner el nombre del boletín que usted necesita o palabras clave. No necesariamente tiene que poner el código 13H, puede poner la ciudad, el departamento, alguna palabra que se acuerde, y harán la búsqueda en todos los documentos que ustedes pueden observar. Y toda la información les saldrá en ese instante para posible descarga. Si lo ha hecho el INGEMET propiamente, no podrá descargar libremente. Si hay otros investigadores que han trabajado en esa área, posiblemente pueda tener algunas complicaciones en la descarga por los derechos de autor. Pero casi siempre va a poder descargar la información, por lo menos las instituciones públicas tienen que brindar la información de modo directo. Muy bien, pasemos a los mapas geológicos. Como les dije, había una serie de mapas geológicos. Los mapas al millón, mapas geológicos al 100K, que son los más antiguos, se terminaron en 1999.
más sociológicos de 550K, que bueno, son ya los trabajos que se hicieron a partir del 2000, y más sociológicos. Muy bien, entonces, entremos. Este es el mapa geológico del millón. Este es un mapa de todo el Perú, no está dividido en cuadrángulos, es una geología bastante condensada, pero también bastante útil para ciertos patrones de las unidades geológicas. No es tan detallada y ha tenido una actualización en el 2016, eliminando algunos errores de la primera versión. Y para que sea también mucho más amigable al análisis o estudio en base a datos, cosa que carecía el anterior mapa. Si ustedes explican acá este símbolo más que se encuentra en la parte izquierda del nombre, aparecerán todos los layers que tiene la información de estos mapas al millón. Texto, estructuras y tipología. Esta es una referencia bastante general de lo que existe actualmente en el Perú. Se terminó junto a los mapas al 100.000 y se ha actualizado digitalmente para evitar errores y sea amigable a base de datos. Ahora, para descargar estos datos, si ustedes ven aquí, bueno, la única manera de hacerlo es realmente ver los metadatos. Las otras tipos de datos están desactivadas porque la cantidad de información no sería viable poder descargarla de ese modo. Y es por esto, ¿no? Cuando usted entra a los metadatos de la geología del millón, como se vieron en 2016, ya se actualizó esta información, podrá ver una serie de capas todas descargables. Cuando usted haga clic aquí, este tendrá un archivo zip descargando toda la información que se puede encontrar aquí para llevarlas a plataformas zip. Y aquí puede ver diferentes modos de descarga, ¿no? Mapa geológico del millón en PDF, en shapefile. Puede descargar la leyenda, la tabla de unidades, la memoria descriptiva del mapa geológico, simbología y los estilos al 100K. Eso va a depender mucho, eso puede ayudar si uno lo descarga directamente y utiliza algún software de lectura SIG para que los estilos correspondan y no se ponga en automático dependiendo del programa que usted tenga. Muy bien. En importancia, sí, el mapa millón es una integración de los mapas 10.000, condensando bastante la información. Los mapas de Sinska son los mapas que realizaron de 1939 a 1999 y que sí cubren todo el territorio peruano. El territorio peruano se divide en cuadrículas y cada cuadrícula es un cuadrángulo o hoja. Si hacemos un zoom a estas capas, ustedes podrán ver estos cuadraditos o estos cuadrángulos que tenemos nosotros, divididos por códigos, 20K, L, 20N, 20N. Y si usted se sigue aquí, se desplegará una tabla de atributos donde usted puede descargar el mapa directamente. O también puede ver acá en el listado de capas, puede explorar la información que tiene cada uno de los mapas geológicos. Esta es una versión de 2016, está mejorada. Anteriormente, cuando usted hacía clic aquí, solo podía descargar un JPG o un mapa no de tan buena resolución, que era la única información que se tenía. Actualmente ya estos mapas, si ustedes pueden percatarse, aquí ya cuenta con una sección añadida que se ha realizado durante la actualización del 2016. Y ya es un poco, la base de datos se ha completado y es un poco más amigable a datos para el análisis, ¿no? Hay mayor información añadida en esta actualización, algunos errores en empalmes, en color. Se ha logrado una estandarización, una versión de modo digital. Una de las maneras, como veía, es dándole clic aquí y poder descargar el mapa. Esto también se descargará en formato zip, donde podrán ver todos los atributos de esto. Otra forma es, de nuevo, ir a los metadatos.
Cuando escalamos los metadatos, se levantan una serie de capas y atributos que también son descargables libremente dependiendo de lo que usted necesite. Como usted puede ver, no solamente hay información al 100K integrada en el 2016 o 18, también hay mapas que los al 50.000, están los estilos al 100K y estilos al 50K. Eso es para evitar problemas cuando ustedes abren los archivos, que se le pueden hacer un solo color y sin los estilos, utilizando simplemente los estilos del software que se utilicen para abrirlo, serán muy distintos a los estilos que se han generado en estos mapas geológicos. Acá pueden ver que si hacen clic aquí en enlace, se le abrirá un formato zip donde tendrán toda la información. Y bueno, llegamos a los mapas 50K. Como ustedes pueden apreciar, todavía no se culminan los trabajos de los mapas al 50.000. Estos están en procesos de ejecución, se tienen planes para terminarlos lo más pronto posible, pero aún se vienen trabajando. Si hacemos un zoom, las zonas donde no hay geología o no hay información, son zonas que todavía no se han llegado a oír. Y usted, para acceder a esta información, tiene que ir a la ventana de metadatos. En la ventana de metadatos le abrirá una serie de opciones y usted podrá hacerlo a través del link. Hace clic aquí y se descarga un archivo zip. Estos mapas todavía están en proceso de ejecución. Se planea terminarlos de acá a unos cuantos años. Por motivo de COVID todavía no se culminan, pero esta información está muy actualizada no solo en su base de datos y en la información que brindan, que es mucho más amigable. Tiene mucha información que antes no se colocaba. Prácticamente el boletín, el 90% del boletín se puede incluir en esa base de datos para disponibilidad y amigable a sistemas de análisis de datos, que va a ser muy útil en exploraciones mineras o cualquier tipo de trabajo que se haga. Eso es todo por mi parte. El ingeniero Salcedo, le doy el pase para que complete algunas de sus algunos ítems más con respecto a Certamin, ya que él es uno de los desarrolladores de este sistema. Ingeniero. Gracias, Elvis. Y no me queda más que hacer la demostración, ya que lo has presentado muy bien. Siempre invitando a los usuarios que al ingresar a GeoCamín pueden ingresar a través de la página web o el buscador de Google y siempre refresquen sus navegador de internet, ya que el GeoCamín siempre se almacena en memoria virtual los mapas que se van a descargar. Bien, el GeoCamín, como verán, es de acceso libre, acceso no requiere un usuario de registro, es sencillo el ingreso, solamente se requiere un navegador de internet y un ancho de banda suficiente como para navegar en este portal web. En esta sesión se está presentando la descarga de los mapas geológicos. Tenemos con respecto a lo que se ha mencionado, la capa del mapa geológico al millón, que ya se ha comentado el ingeniero Elvis sobre su historia, cuál es sus antecedentes y cómo poco a poco hemos venido mejorando. Ya el mapa geológico al millón está publicado y descargable. Ya hemos visto cómo se descarga a través de la metadata. Asimismo, podemos ahondar al siguiente nivel, como es el mapa geológico al 100.000, donde son más de 501 cuadrángulos, según la carta del Instituto Geográfico Nacional. Están desplegadas a nivel nacional y al hacerle clic uno puede descargar los mapas en el formato GIS, formato JFI o formato de mapa comprimido. Y no solamente eso, también hemos incorporado las leyendas, perdón, las secciones que van en cada mapa, ¿no? Ven esas líneas diagonales en cada hoja, desde ahí se pueden acceder a las leyendas y los perfiles, en todo caso, la información que les pueda ser útil, que acompañan cada uno de los mapas. Obviamente estos mapas hemos
actualizado de escala y, como lo mencionó el ingeniero Elvis, estamos aumentando la escala de levantamiento de los mapas geológicos al 50.000 y hoy estamos publicando ya los boletines que corresponden a cada una de esas series. En este caso estamos hablando de los mapas geológicos al 50K que corresponden a la serie L. Ustedes van a acceder a la capa boletines e informes técnicos, donde van a encontrar todas las series que vamos publicando. Pero en este caso estamos hablando de la serie L, que es la geología al 50K. Vemos que tiene las capas que van siendo culminadas y los mapas en proceso. De igual manera, estos aquí se encuentran los últimos mapas que se están publicando. Desde aquí, incluso de esta capa, se puede acceder a los boletines, al descargar de los mapas y la metadata para ver el resumen. Entonces, estamos hablando de los últimos mapas que se vienen publicando en la serie L, la geología 50.000. Obviamente que esto tiene su bibliografía que podemos acceder también desde el GeoCamín o también de nuestro repositorio institucional que se llama nuestra biblioteca virtual. Lo pueden acceder desde nuestra página web accediendo al repositorio. En el repositorio van a encontrar los últimos mapas publicados y actualizados de la serie L a la escala 50.000. Esto también se vincula al GeoCamín. Y aquí vemos los últimos boletines, en este caso de la geología del cuadrángulo de Bolívar, que fue el último que hemos publicado. Y en la parte inferior van a también acceder a los mapas y a los archivos JFI que también están relacionados al GeoCamín. Entonces, de las dos formas pueden acceder al producto, tanto al boletín como al mapa, y del repositorio pueden acceder al mapa como al boletín. Eso es la parte de repositorio. Y finalmente estamos trabajando en mostrar estos productos a través de una plataforma en 3D, donde estamos incorporando ya las capas de la geología, las fallas, a través de un visor que estamos trabajando en 3D, donde todas las capas se pueden visualizar en tres dimensiones, tipo Google Earth, pero referidas a la parte de la geología a través de la plataforma GeoCamín 3D. Y también lo pueden hacer desde la página principal del GeoCamín, opción Geoportal, y ahí van a encontrar todos nuestros productos. Una de ellas es el GeoCamín en 3D, ¿no? Cuando nosotros accedemos a este portal, van a acceder al GeoCamín en 3D, y ahí van a encontrar las capas, incluso la capa de geología al 100.000 en tres dimensiones. Bien, yo creo que ese ha sido el alcance que veníamos a presentarle con respecto a la capa de geología y sus diversas escalas, su relación con el repositorio institucional y repositorio biográfico, que son todos los documentos que se vienen presentando y los ponemos a disposición de todos los usuarios interesados, investigadores, con respecto a la geología nacional. Eso es todo de nuestra parte y si hay una consulta, muchas gracias. Muchas gracias a ambos expositores, al ingeniero Juan Salcedo Carvajal y al ingeniero Elvis Sánchez Chimpay. Tenemos una pregunta para el ingeniero Sánchez y es, ¿cuándo se piensa terminar los mapas a escala 1:50.000? Bueno, los mapas 1:50.000 han tenido una demora por la pandemia. Se pensaban terminar para este año, pero no se han logrado. Se espera concluir de aquí al 2023 y que cubra todo el Perú. Bien, muchas gracias, ingeniero Sánchez. Otra pregunta para el ingeniero Juan Salcedo, y es, ¿cuáles son los últimos mapas publicados? Sí, los últimos mapas publicados que se están presentando en GeoCamín corresponden a la serie L, que le hemos mencionado, y en este caso corresponde al cuadrángulo de Bolívar, y dentro del repositorio institucional van a encontrar los últimos boletines. En este caso tenemos Bolívar, Canaire, Chontana, Chosica, que es la más cercana que tenemos aquí ahora que se viene el tema de las lluvias. Es muy importante para los científicos tener estos últimos mapas publicados, así que los invito a
entrar, ingresar a nuestro repositorio institucional donde van a encontrar los últimos mapas publicados. Bien, ingeniero Juan Salcedo, muchísimas gracias a usted y también gracias al ingeniero Elvis Sánchez Chimpay por habernos brindado esta información respecto a la ponencia titulada Descarga de mapas geológicos y boletines en el GeoCadmin. Nuevamente, las gracias a ambos ponentes y también muchas gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo del webinar GeoCadmin, uso inteligente de los datos geológicos mineros online. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes. Gracias.